Estamos bien arrechos por lo que está pasando en Argentina. Bien arrechos y bien indignados por el robo del avión en Argentina. A ver, cálmate, Nicolás. Estás frustrado porque, como en Venezuela, tú estás acostumbrado a que se hace lo que a ti te da la gana. En Argentina no ocurre lo mismo. Por eso, deja de estar gritando. El avioncito está incautado, ya no hay nada que hacer, pero sigue gritando. A ver. Bien arrecho y bien indignado. Y mientras Nicolás Maduro pierde el control, por otro lado vamos a ver a Jorge Rodríguez que, escuchen ustedes, está defendiendo el avión, está defendiendo la empresa. Pero vean el detalle, ni siquiera se sabe el nombre de la empresa, ni siquiera. Vean este detalle. Por eso decimos, y lo vamos a seguir diciendo, queremos de vuelta a nuestras hermanas y a nuestros hermanos trabajadores. Dentro, ven. Jorge, es Intrasur, Jorge. Es Intrasur. No, mejor. Por eso decimos. Carlos. Sí. Dile que es en Intrasur, no es Intraven. Te corrija. Dígaselo. De Intrasur. Ahora sí. Por eso decimos. ¿Viste? Es que si no sabes el nombre, ¿a quién vas a estar defendiendo? Yo pensé que iba a decir Gatorade, cualquier otro tipo, Mazda, cualquier otro tipo de empresa. Pero es que ni el nombre se sabe. ¿A quién vas a defender? No, imagínate, Jorge, que fueras mi abogado y ni siquiera te sabes el nombre del cliente. Es una pérdida total. Pero ya que entramos con estos gritos por parte de Maduro y por parte de Jorge Rodríguez, que ni siquiera se sabe el nombre, vamos ahora a pasar a la razón principal. Porque resulta que, hablando del avioncito que está en Argentina, pues el juez federal Federico Villena hizo lugar al pedido de los Estados Unidos de la incautación de este avión. Vamos a los detalles. El juez federal Federico Villena hizo lugar al pedido de la justicia de Estados Unidos para incautar el avión iraní venezolano que está retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio. En la resolución que ustedes ven en pantalla, el magistrado autorizó una evaluación inicial, la cual incluirá la inspección mecánica, la inspección del lugar de depósito y la suscripción de contratos de depósito y mantenimiento por parte del personal del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la empresa contratada al efecto. Villena también ordenó el registro del avión para secuestrar una serie de pruebas que ya fueron agregadas al expediente que tramita en su juzgado. Para eso autorizó al director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el comisionado mayor Maximiliano Lencina, con expresa colaboración y participación del agregado legal del FBI en la Argentina. Agarren ese detalle. Ahora destaca este informe que se deberá proceder a la extracción de vistas fotográficas de los elementos encontrados, de los lugares donde fueron hallados y de los lugares requisados, realizándose un croquis de estos últimos que ilustre su dependencia interna y su ubicación externa. Los elementos incautados deberán ser inventariados y reservados en cajas o sobres que se cerrarán y se firmarán en presencia de testigos, las que tendrán que ser entregadas juntamente con las actuaciones que se labren en consecuencia a esta sede judicial. Pero agarren este dato, porque a partir de este momento la aeronave va a quedar a disposición del Juzgado Federal de Lomas de Zamora y del Tribunal Federal del Distrito de Columbia. El requerimiento de la justicia de Estados Unidos, que fue girado a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Ministerio de Justicia argentino, tramita en los términos de la ley 24034 que aprobó en 1991 el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el gobierno de Estados Unidos. Este tratado le otorga a los jueces argentinos solo facultades formales. Ahora, Nicolás Maduro, en medio de todo esto, ¿qué puede hacer? Lo único que puede hacer es causar el caos, como es típico de la brisa bolivariana, como ya lo ha prometido en su discurso, había dicho que está invitando a los grupos sociales a que protesten, a que se expresen en Argentina para que le entreguen su avioncito.
No se extrañen ustedes que en los siguientes días veamos cualquier tipo de concentraciones, de grupos levantando pancartas muy al estilo. Recuerden ustedes cómo en Cabo Verde salieron grupos, no sabíamos de dónde salieron, pero con pancartas muy bien editadas, todo aquello, y que eran amiguitos de Alex Saab, que no sabíamos cómo se hicieron amigos de Alex Saab, que nunca iba a Cabo Verde. Pero allá tenía Alex Saab a sus amiguitos. Bueno, esto posiblemente pueda pasar ahora en Argentina. Un grupito de gente que tal vez les puedan hasta pagar. Mira, usted se va a parar allá en la esquina y va a decir, liberen el avión de Nicolás. Posiblemente es lo que puede ocurrir. Bueno, señores, adiós luz que te apagaste. Nicolás Maduro, ¿cómo te sientes ahora con esto? Bien arrecho y bien indignado. Bueno, si usted lo dice, le creo, Nicolás Maduro. Comprendo la frustración. Eso te pasa por andar jugando con tus amiguitos de los grupos del terrorismo de Irán. Ahí está el detalle. Vamos ahora, porque este tema seguramente va a seguir mostrando avances y nosotros en este programa seguiremos mostrando cada uno de esos detalles de lo que viene dándose con este tema. Pero vamos ahora a pasar de manera inmediata a otro tema. Presten mucha atención. Permítanme, por favor, organizar un poco aquí mi escenario, acomodarme, arreglar la corbata. No sé si quitármela, porque como ustedes lo saben, me acabo de enterar. La corbata permite ahorrar energía. No sé de qué manera, permítame buscar aquí un enchufe, un cable, si tiene mi corbata, algún cable particularmente. No la veo, pero sí dicen por allí que ahorra energía. ¿Quién lo dijo? De inteligencia no se va a morir, lo dijo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dicho, el presidente de España, ha dicho que invitó a los demás a que no se pongan la corbata, porque si usted no se la pone, estoy buscándole aquí la vuelta a la cosa, ahorrará energía. Veamos el detalle. Sí, me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético, y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es. A ver, Pedro, yo voy a hacer la prueba. Si lo meto por aquí, seguramente, a ver si cambia la energía, no alumbra. ¿Será que la tuya tiene luces por dentro? Bueno, me rindo, Pedro, pero si usted lo dice, que se ahorra energía, pues bendito sea Dios. Posiblemente así será. Bueno, ese es el tema. Mientras esto está pasando con estas locuras, yo no sé qué pasa por la cabeza de esta gente, que mientras más se conectan con el socialismo del siglo XXI, con este tipo de ideologías, como que más se idiotizan, algo debe estar ocurriendo. Me asusta por nuestra gente que lo escuchan tanto y terminan idiotizándose. Caramba, tengan cuidado. No se vaya usted a idiotizar escuchándolo tanto. Hay que tener cierto cuidado. Pero vamos a pasar de forma inmediata al tema Colombia, porque Petro lo está haciendo de una manera que nadie se dé cuenta, que nadie se entere de que está desesperado para que tener esos vínculos, esa cercanía con Nicolás Maduro. No han pasado ni siquiera una semana cuando ya casi todas las decisiones están relacionadas y el tema central está dirigido hacia Venezuela, hacia Nicolás Maduro. Pues ahora hasta un embajador ya tiene preparado para mandarlo a Venezuela, porque está desesperado para que abrazara a su amiguito Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo Petro en las últimas horas. He decidido, en respuesta al gobierno venezolano que ha designado embajador, que tendrá como responsabilidad normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países, designar Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Venezuela, esperando el beneplácito de ese gobierno, y también con la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países, restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes, para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos, garantizar sus libertades y lograr
que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos. Gracias. Qué eficiente, Gustavo Petro. Pero vean ustedes ahora, porque la pregunta que se harán muchos es, ¿quién es Armando Benedetti? ¿Quién es este nuevo embajador de Colombia en Venezuela? Pues presten, paren la oreja, activen sus ojos, porque lo que colocamos en pantalla es este detalle. Resulta que la Corte Suprema de Justicia, el 18 de julio de 2022, colocó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Tras abrir investigación en su contra, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dispone vincular mediante indagatoria al senador Armando Benedetti a proceso penal por presuntos interés indebido en contratos y tráfico de influencias relacionados con hechos de FONADE. ¡Ah, caramba! El personaje que está siendo investigado por hechos de corrupción, por tráfico de influencia, es el que ahora lo envían como representante de todos los colombianos a territorio venezolano a reunirse con el gran Nicolás Maduro. ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Qué buen currículo que represente a todos los colombianos! Pero vamos a ver, porque por lo visto, Gustavo Petro está muy, muy eficiente. Y tan eficiente es que también está respondiendo no solamente a Nicolás Maduro, sino también a las demandas por parte del ELN. Porque en Cuba, ahora en La Habana, se va a llevar a cabo de manera casi express una reunión para restablecer las relaciones del ELN con el Estado colombiano, ahora bajo la cabeza, la tutela de Gustavo Petro. ¡Qué eficiente! ¿Y la pobreza para cuándo? ¿Y los problemas de los colombianos para cuándo? Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí está claro es que el hombre se está desenvolviendo muy bien con Nicolás Maduro, con Cuba, y la cosa se encamina en la dirección que ustedes imaginan. Bueno, señores, nosotros hemos llegado el día de hoy al final del programa. Como siempre, conectados con la información, con la veracidad, buscando siempre las fuentes de información más segura para que usted pueda estar bien informado. Yo soy Norbert Marín y esto es Hasta que derroquemos esta tiranía. Dios siempre con nosotros. Nos vemos. Hasta un próximo encuentro.